Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos y hermanas. Qué gusto estar este día conectados. Es el primer domingo del mes de julio. Hoy es día 2 de julio, en que pues nuestros amigos y hermanos de los Estados Unidos están celebrando un aniversario más. Creo que es de su independencia, ¿verdad? El 2 de julio. Muchas felicidades a todos. Aquellos que cumplen años, también muchas felicidades el día de hoy. Hay varias personas que conozco también que están cumpliendo años este día, así que nos da mucho gusto tenerles el día de hoy en nuestro devocional. Pues el día de hoy nos corresponde tocar un pasaje muy, muy bonito, de mucha esperanza, de mucho consuelo, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29. Yo les invito para que juntos lo leamos y lo meditemos un poco. Es el pasaje que dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bonitas palabras, bonito este pensamiento, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sin duda todos en alguna ocasión pues nos hemos puesto a pensar precisamente en este hecho, el hecho de pues qué es lo que realmente hay para mí en esta vida, ¿verdad? ¿Qué puedo esperar de la vida? ¿Hacia dónde debo de enfocar mis fortalezas? Pues todo lo que tengo, ¿verdad? Incluso mi dinero, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los planes hacia los que yo debo de seguir? Bueno, el pasaje es un pasaje muy bonito porque, ya resumiéndolo, el pasaje habla acerca de que Dios tiene planes para nosotros, ¿sí? Si me permiten nada más ampliar un poquito el concepto, porque me llamó mucho la atención. Cuando Jeremías escribió este texto, él estaba viendo a su pueblo sufrir. El pueblo se encontraba bajo la amenaza de una invasión militar. Los babilonios estaban cerca de Jerusalén. Estaban limitando todo lo que era el comercio. Jerusalén estaba prácticamente asediada y asfixiada. La gente que vivía en Jerusalén pasaba por momentos sumamente dolorosos. Y en esos momentos es cuando Jeremías habla al pueblo y le dice estas palabras que acabamos de leer. Yo tengo pensamientos con respecto a ustedes. Qué interesante es imaginar, hermanos y hermanas, el hecho de que Dios esté pensando en nosotros, ¿sí? De que Dios esté enfocando su atención en lo que son nuestras circunstancias, en lo que es nuestra vida. Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que sucede a nuestro derredor. Vemos a la gente, la saludamos, sonreímos, pero no somos capaces de llegar a pensar qué es lo que está viviendo mi hermano, mi hermana, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Bueno, el texto aquí de Jeremías 29:11 nos dice que Dios sí lo hace. Dios está pensando. Y ese hecho de pensar no simplemente significa, ah, voy a recordar, ah, pues la hermana Sara, ah, pues el hermano Juan, no, pues el hermano Gilberto.
No, no nada más tiene ese tipo de pensamientos, de forma de pensar, ¿no? Sino que cuando Dios piensa en la gente, piensa en nosotros, Dios piensa en los planes que tiene también para nosotros. Dios sabe qué es lo que tú necesitas, qué es lo que yo necesito. Dios sabe qué es por lo que estamos pasando. O sea, conoce nuestras circunstancias, conoce nuestras situaciones. Pero lo bonito del texto es que no solamente nos dice que Dios tiene esos pensamientos, ¿no? Que Él está pensando, sino que la idea que Jeremías tiene aquí es que Dios traza planes para nosotros. Y eso es lo bonito que me atrae de este texto, ¿no? ¿Puede usted imaginarse que cuando usted fue concebida o concebido, Dios inmediatamente se puso a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Sí? Yo no sé si alguna ocasión le ha pasado a usted que de pronto tiene algo entre sus manos y se hace la pregunta, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿No? Bueno, Dios sí lo hizo, ¿verdad? Y en la vida de cada uno de nosotros, Él se ha puesto a pensar, ¿qué voy a hacer contigo? Bueno, eso es lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías y que Jeremías tenía que decirle al pueblo, que Dios tenía planes, ¿sí? Y describe los planes de una manera muy bonita. Dice que los planes que Dios tenía para su pueblo eran planes de paz y no de mal. ¿Sí? Es decir, voy a ponerlo de esa manera, ¿no? Dios lo que quiere es la felicidad de todos sus hijos. Ahora, volvemos un poquito a lo que les decía en el principio. El pueblo de Israel se encontraba ante una invasión. Enemigos muy poderosos estaban llegando a Jerusalén, estaban atacando Jerusalén. Gente estaba muriendo. Y entonces es cuando viene la pregunta, ¿dónde están los planes de Dios? ¿Acaso los planes de Dios no se van a cumplir? Bueno, en la vida del pueblo de Israel encontramos cosas muy tristes, pero que en un momento dado no invalidan lo que es el plan de Dios. Es decir, no lo terminan ni lo acaban. Y eso nos hace pensar en una pregunta. Cuando hablamos de los planes de Dios, ¿cómo son estos planes de Dios? Bueno, por un lado, podemos decir que los planes de Dios que nos llevan o que buscan que seamos felices, pueden ser planes que involucren cierto nivel de sufrimiento, algunas ocasiones sufrimiento del que no imaginamos, pero que al final de todo ese sufrimiento nos va a llevar a la felicidad. Permítanme nada más mostrarles unos datos aquí en la Biblia. ¿Cómo son estos planes de Dios? ¿Sí? Cuando hablamos de los planes de Dios en la Biblia, nosotros vamos a encontrarnos con dos tipos de planes. Planes que nosotros podemos conocer y planes que no podemos conocer o que no sabemos que existen. ¿Cuáles son algunos de los planes que nosotros sí podemos conocer? Bueno, Dios nos ha revelado en la Escritura varias cosas. Por ejemplo, en primer lugar, Dios nos ha revelado que Él nos va a llevar a vivir eternamente con Él. ¿Sí? Ese es uno de los planes de Dios. Entonces, todo lo que Dios hace en nuestra vida en este tiempo es porque tiene el plan de que tú y yo vivamos con Él por la eternidad. Entonces, hay que enfocar nuestra visión en ese punto. ¿Sí? ¿Hacia dónde va nuestra vida? Nuestra vida va hacia vivir eternamente con Dios. Otro de los planes que la Biblia nos revela es que Dios nos ha dado una herencia que no está aquí en la tierra, sino que es una herencia que tenemos en el cielo, ¿verdad?
Esta herencia consiste en una nueva forma de vida, consiste también, como el Señor Jesucristo nos dice, en tener un hogar en donde vamos a vivir eternamente. Recuerdan que antes de irse, el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, les voy a preparar un lugar para vosotros. Así que fíjense, tenemos nosotros estas revelaciones de la Escritura que nos dicen que nosotros fuimos puestos dentro del plan eterno de Dios de darnos salvación. Así que en el momento en que nosotros creímos en Cristo como Salvador personal, hermanos, ese plan sigue adelante, ¿verdad? Ya no se va a detener. Tú y yo estaremos viviendo eternamente con el Señor, disfrutando de nuestra herencia, disfrutando de un hogar celestial ahí con el Señor. Entonces, noten, ahí tenemos algo que la Biblia nos dice con respecto a al plan de Dios para nosotros, un plan revelado. Pero hay una parte, hay parte del plan de Dios que nosotros no podemos conocer y que tiene que ver mucho con circunstancias que vivimos el día de hoy. Por ejemplo, yo no sé si ustedes hace mucho tiempo o antes de casarse, ¿verdad? Cuando eran niños, ¿verdad? Llegaron a pensar: bueno, algún día me voy a casar. ¿Y con quién me voy a casar? Bueno, en el plan de Dios, para los que nos hemos casado, ¿verdad? El matrimonio era parte del plan de Dios. Pero no sabíamos nada de eso. Tampoco sabíamos cuántos hijos íbamos a tener. Es más, todavía, ¿verdad? Nos aterra un poco pensar, bueno, ¿cuándo va a ser el día en que Dios me llame a su presencia? O sea, ¿cuántos años más voy a vivir? Nada de eso sabemos. Todo eso está dentro del plan de Dios. Pero los datos específicos solamente están en la mente de Dios. Si ustedes tienen hijos, ¿verdad? Ustedes se preguntan: ay, ¿con quién se va a casar? ¿Cómo va a ser su esposa? ¿Dónde va a vivir? ¿Sí? También si actualmente, ¿verdad?, estamos en una edad laboral, decimos: ay, tendré que cambiar de trabajo o debo de seguir en este trabajo. Pues miren, muchos de estos datos no los conocemos, no los sabemos, ¿sí? No sé cuándo voy a morir, no sé cuántos años más voy a vivir, no sé si voy a cambiar de trabajo, no sé si se va a acabar el trabajo. Todo eso es parte de los planes de Dios. Pero fíjense, ya sean planes conocidos o desconocidos, entran en este calificativo. Todos estos planes nos van a llevar a ser felices, porque los planes de Dios son planes de paz, ¿sí? Al final vamos a disfrutar de la paz. Entonces, al pensar en esto, pues sí, ya es válido hacernos la pregunta que hacíamos al principio. Entonces, ¿por qué Dios nos permite sufrir? Mire, Jeremías, si ustedes leen el pasaje, después de que les dijo esto al pueblo de Israel, de que Dios tenía planes de paz y no de y no de mal, empieza a describirles qué es lo que va a pasar. Lo van a buscar de todo su corazón, pero se van a encontrar con la invasión babilónica que iba a destruir a toda la ciudad de Jerusalén. Así que dice, perdón, vemos aquí cómo dentro del plan de Dios, ese plan de paz, de satisfacción, viene incluido, sí, una carga de tensión en la vida, lo que llamamos sufrimiento. Y la pregunta es: ¿por qué Dios lo permite? O si Dios tiene planes de paz, de seguridad, de felicidad para nosotros, ¿por qué es que sufrimos entonces? Bueno, déjenme darles tres ideas aquí. La primera de ellas es porque que el sufrimiento provoca
en nosotros el conocimiento de nuestros límites, ¿sí? Cuando yo sufro, yo sé hasta dónde puedo hacer algo. Miren, me ha pasado esto, ¿verdad? Ya saben, no tanto ir al dentista, uno sabe qué cosa le duele y qué no le duele. Hay ocasiones que llego con el dentista y el dentista me dice, le voy a hacer esto. ¿Cree que aguante? ¿Verdad? Obviamente, cuando yo ya sé lo que me va a hacer, le digo, sabes que no voy a aguantar el dolor, ponme por favor una inyección, ¿sí? Y entonces el dentista ya me inyecta y ya tolero el dolor. O sea, hay ciertos dolores que podemos tolerar y ciertos dolores que no podemos tolerar, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Pues a través de la experiencia, a través del sufrimiento. Fíjense, por esto es que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, escribía, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando soy débil, entonces estoy conociendo qué tanto puedo hacer y qué tanto no puedo hacer. Cuando sufro, yo sé qué tanto puedo aguantar y qué tanto no puedo aguantar. Entonces, esta es una de las lecciones que el sufrimiento trae dentro del plan de Dios. La segunda cosa que el sufrimiento trae para nosotros es que aprendemos a depender de Dios. Cuando nosotros sabemos que llegamos a nuestros límites, ¿verdad? Es cuando llegamos, levantamos los ojos y decimos, Señor, aquí estoy, ayúdame. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes en el libro de Job? Job pasó por esta experiencia y llegó el momento en donde le dijo a Dios, ay, ahora entiendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo pudo Job aprender a depender de Dios? Pues la única manera en que lo podía hacer era pasando por el sufrimiento. Entonces el sufrimiento no solamente fortalece nuestro poder, no solamente marca nuestros límites, sino que también el sufrimiento nos permite aprender a depender de Dios. ¿Sí? Si nosotros no sufriéramos, no sabríamos cómo depender de Dios, cómo pedirle auxilio a Dios, cómo ir y esperar la ayuda de Él. La tercera cosa que veo aquí es que en el sufrimiento, dentro de los planes de Dios, en el sufrimiento también aprendemos a tomar buenas decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo estoy sufriendo, lo que quiero es dejar de sufrir. Y obviamente no voy a tomar una decisión que me haga sufrir más. Eso es absurdo, aunque algunas veces lo hacemos, tengo que reconocerlo, ¿verdad? A pesar de que estamos sufriendo, ahí seguimos. Pero la enseñanza del sufrimiento es que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones. ¿Recuerdan a Daniel y sus amigos? Cuando llegaron a Babilonia, un poquito después de que Jeremías dijo esto, ellos empezaron a tomar decisiones sabias. Una de las primeras decisiones fue enfocarse en Dios y decir, no vamos a seguir los ritos y las prácticas babilónicas. Aunque estemos aquí, vamos a seguir a Dios. Y lo empezaron haciendo con su alimentación, lo empezaron teniendo una vida de oración. Así que hermanos, fíjense, el sufrimiento nos ayuda a tomar buenas decisiones, a aprender a tomar buenas decisiones, porque si yo tomo una mala decisión voy a seguir sufriendo y entonces aprendo que no lo debo de hacer. Entonces fíjense, en esa parte del plan de Dios que yo desconozco y que tiene que ver con las cosas de mi vida diaria, efectivamente, el plan de Dios sigue siendo plan de paz. O sea, sigue siendo un plan en donde Dios busca que yo sea feliz, ¿verdad? Y cuando venga el sufrimiento, obviamente, es porque Dios quiere que yo me fortalezca en alguna área de mi vida. Es porque Dios quiere que yo aprenda a tomar buenas decisiones. Es porque Dios quiere que yo esté dependiendo de Él. Hace una pregunta el día de hoy, ¿no? Este día 2 de julio. Y mira hacia atrás, preguntándote,
¿Cuáles son las circunstancias por las que he pasado? ¿Qué es lo que Dios me ha mostrado que tiene para mí? ¿Cómo ha estado guiando mi vida? ¿Y cómo las circunstancias me han hecho sufrir y cómo Dios me ha sacado de ellas? Y te vas a dar cuenta, mi querido hermano, mi hermana, que Dios siempre ha tenido planes. Tú siempre has estado en el pensamiento de Dios. Tú siempre has estado en los planes de Dios. Y Dios tiene planes para ti todavía. Si estás con vida, es porque Dios tiene algo para ti. Dios está pensando en ti. ¿No es un bonito pasaje? Pues ahí se los dejo y espero que este pasaje les anime y en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, volteemos la mirada y digamos, Dios todavía tiene planes para mí. Y en el momento, ¿verdad? Cuando ya estemos en la presencia de Dios, vamos a ver esos planes realizados. Pues espero que tengan hoy un día muy agradable, mis queridos hermanos, que disfruten del día de hoy. Mi hermana Sara, gracias por acompañarnos. Mi hermana Marta, también Alfredo, gracias. Armando, nos vemos al ratito. Ya sé lo que me vas a decir, pero no te apures, ¿verdad? Leo, que el Señor les bendiga. Vicky, que Dios les guarde también. Y hermana Lidia Laguna, gracias, gracias por estar con nosotros. Pues deseamos entonces que Dios les guarde, les cuide y sobre todo, ¿verdad? Yo sé que lo va a hacer, que cumpla sus planes en ustedes. Recuerden, estamos en los pensamientos de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos.